Hola familia, bienvenidos a mi canal de Coupage & Más. ¿Qué os vamos a enseñar hoy? Hoy os vamos a enseñar a hacer una textura muy fácil y que se hace... Es para trabajar al momento, ¿vale? No es para guardar. Pero es muy sencilla y se pueden sacar efectos muy bonitos. Mirad, yo ya tengo esta caja aquí prácticamente terminada y es esta textura de aquí que además hace relieve con rayas, ¿vale? Y que queda, la verdad es que queda súper bonita. Luego a la caja pues le he añadido nuestras figuritas que hacemos con los moldes típicos estos de silicona, y las hacemos con nuestra pasta relieve casera que no es flexible para cuando sacamos del molde. Os pondré también el enlace en la cajita de información, os pondré el enlace de la pasta, ¿vale? Para trabajar con estos moldes. Y después hemos hecho pincel seco con tonos de oro. Pero vamos a lo que es importante, que es hacer este tipo de textura. Se hace con material que tenemos siempre en casa los que hacemos manualidades, entonces no habrá ningún problema. Bueno, yo ya aquí ya la tengo hecha, la tengo seca y otra hecha con el problema que os podíais encontrar si no hacéis exactamente lo que os digo, ¿vale? Mirad, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar con tres ingredientes, que es agua, cola blanca y yeso. Vosotros sabéis que el yeso, cuando entra en contacto con el agua, endurece enseguida. Por eso ponemos, tenemos que poner tanto la cola como el yeso. Yo, esta de aquí, por ejemplo, no ha quedado nada en relieve porque la he hecho con yeso y cola. ¿Qué pasa? Que la cola, el aspecto que le da a todo, su función, aparte de adherir, es hacer elasticidad también. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que hace es que cuando queremos hacer este tipo de textura, cuando en el primer momento salen las rayas, pero luego nos baja todo. Entonces, eso es porque le falta agua. Tenemos que hacer una pasta muy, muy, muy consistente y densa para poder hacer este tipo de rayas. ¿Qué vamos a hacer? A ver, más o menos. Vamos a coger una cucharada bien colmadita. Bueno, vamos a ponerle dos. Si luego me sobra, lo tiro, porque esto no es caro, ¿vale? Le hemos puesto dos cucharaditas. Después, cola blanca. Le vamos a poner una cucharada de postre colmada, ¿vale? Y a esto le vamos a ir añadiendo agua. Yo, por ejemplo, voy a poner dos cucharadas. Si veo que es demasiado, pues lo que haré será añadir no cola, sino yeso. Y nosotros vamos a ir a remover bien y a crear la pasta. La cola nos ayuda también a que no endurezca la pasta enseguida, porque si solo la hacemos con agua, no se endurece. A ver, ¿veis? Yo le he puesto dos cucharadas de yeso, una cucharadita de cola y dos de agua. Nos hemos pasado. O sea, bastaba poner una de agua. ¿Qué voy a hacer? Voy a añadir yeso hasta que mi consistencia quede muy, muy pastosa.
todavía la tenemos que hacer más, más consistente, que nos cueste un poquito mover la espátula. O sea, esto lo hacemos más o menos a ojo. Vamos a poner un poco más y a seguir removiendo. Ahora está empezando ya a coger el punto que yo quiero. ¿Veis? Esto es como tiene que quedar. Y si le ponemos un poco más, tampoco pasará nada. Porque lo que queremos es que nos respete mucho a la hora de nosotros hacer el rayado, nos respete que nos queden bien las líneas. O sea, ¿veis? Tiene que quedar una pasta bastante densa. Así es como la vamos, ¿veis? Que queda, haces así y te queda el pico para arriba, no se cae, ese es su punto, ¿no? Que cuando levantemos un poquito nos quede el piquito así para arriba. Ese será el punto, vale. Luego, para crear ese efecto, ¿qué vamos a usar? Un cepillito de tinte de pelo. El cepillito este era nuevo, entonces lo que he hecho con una tijerita he ido cortando así para que me queden los pelitos de esta manera, ¿vale? Que estén todos uniformes. Con este cepillo pues podréis hacer virguerías. La verdad es que yo lo uso para hacer el tipo de envejecido, que tengo tutoriales hechos como si fuera trabajo con acrílicos y hace un efecto mezclando pinturas muy bonito, y después para hacer este tipo de texturas. Mirad, yo voy a haceros aquí sobre esta tablita que es de color para que lo veáis mejor cómo lo trabajaremos. Vamos a coger y vamos a pringar muy bien el pincel. Ya veis que cuesta cogerlo. Y lo que vamos a hacer es estirar. ¿Vale? Volvemos a coger y volvemos a hacer. Volvemos a coger y esto nos va haciendo una capa que además nosotros vamos rayando. ¿Veis? Aquí ya me ha quedado muy rayado, pero es que además yo, por ejemplo, en la caja esta solo lo he hecho de arriba abajo, pero lo que podemos hacer, si es una extensión más grande o simplemente esta tablita, pues luego hacerlo en horizontal y vamos haciendo diferentes direcciones. Esto nos va a crear un efecto súper chulo a la hora después de pintar. Nosotros vamos cargando el pincel con la pasta esta, que ya os digo, es que es muy densa, y vamos colocando en diferentes direcciones para hacer efectos súper chulos. Y según la pasta que pongáis de cantidad, podéis hacer la textura más gruesa de abultar, de líneas, de círculos, si queréis también, ¿veis? Ahora si yo lo repaso encima, me queda una textura mucho más abultada. ¿Veis? Bueno, esto es como lo haríamos. Que ya os digo, mirad la caja, lo bonito que queda. Una vez que esto ya lo dejemos secar, yo, por ejemplo, esto lo he hecho esta mañana, que ahora deben haber pasado como 8 horitas, esto ya está súper seco. Claro, esta textura, si veis en la caja, nos hace un efecto como envejecido, que normalmente nosotros, ¿qué hacemos? Pintamos de un color, luego pintamos de otro, luego lijamos para desgastar. Aquí no, aquí solo hemos trabajado con un color. De fondo era blanco, porque hemos puesto la pasta esta en blanco y luego solo encima hemos pintado en verde. Y claro, pero nos queda el relieve de abajo del blanco. Pero ¿qué pasa? Muy importante, este efecto no lo podemos hacer pintando ahora con pincel. Lo tenemos que hacer con esponja.
porque si lo hacemos con pincel nos va a rellenar los surcos que nosotros hemos hecho con la pasta, y es lo que no queremos. Nosotros vamos a hacerlo con esponja y además descargando la esponja del acrílico para que esta nos quede como si hiciéramos un stencil, que siempre descargamos mucho. Bueno, ahora veréis cómo lo tenemos que hacer. Vamos a poner la pintura misma verde que yo he usado para esto, esponjita, le ponemos bien por todo y lo que vamos a hacer es descargar en una servilleta, en un paño, y descargamos. Si luego nos hemos pasado descargando, pues volveremos a cargar, pero es mejor que empecemos de menos que de más, porque nosotros ahora, mirad, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pintar, ¿veis? Y con la esponja nos quedan las rayas muy bien marcadas, pero no se nos hunde la pintura, que es lo que nosotros queremos. A ver, aquí por ejemplo, yo en sectores he ido hundiendo más un poco la esponja para que me quedara más verde y menos verde, que es lo que podéis hacer vosotros, ¿vale? Volvemos a cargar, ¿veis? Y yo en diferentes sectores pues voy cargando y descargando. Este ha sido que lo he hecho en horizontal, y este de aquí lo he hecho en vertical y en horizontal. Cargamos, descargamos y vamos a ello. ¿Veis? Nos va quedando un juego de textura diferente. Cuanto más apretéis, más se rellenarán los surcos. Entonces, es como vosotros queráis. ¿Qué queréis un poquito más? ¿Veis? Yo a según qué sectores le pongo un poquito más. ¿Veis? Entonces nos quedan diferentes juegos con la misma textura, pero de diferente manera colocada. Bueno, esto sería, es que queda maravillosa la textura esta, me encanta para hacer cualquier cosa, sobre marcos, sobre lo que queráis. Bueno, ahora vamos a terminar esta caja, os explico cómo lo hice. Pues bueno, una vez que ya la tuve toda de verde, pegué nuestras pequeñas molduritas, que en este caso he usado angelitos, y después a pincel seco, lo que he trabajado ha sido el verde que hemos puesto por encima y el oro que he ido por todas las esquinitas haciendo y alrededor de las figuritas. Pero ¿qué pasa? Que yo quiero también un poco de oro por aquí. Entonces lo que voy a hacer, a ver, lo pondremos en la misma esta que no tengo sitio por aquí, vale. Voy a coger el oro. Voy a descargar. Siempre tenemos que descargar cuando queremos hacer como veladuras. Y entonces manchamos también un poquito todo encima del efecto este que hemos hecho nosotros con la textura. Es importante lo que son todas las esquinas, marcarlas bastante, ¿vale? Porque el efecto es muy bonito.
da un toque muy bonito el oro. En plano, trabajamos en plano y lo que hacemos es trabajar sobre... Nosotros estamos trabajando sobre el verde, porque el blanco es lo que está en la grieta. ¿Veis? Y nos hace un efecto súper bonito en color oro. Y esto ya va a vosotros a gusto de la intensidad que queráis darle. Ahora, por ejemplo, yo no quiero... Si podíamos también ponerle ahora un bronce también. Pero bueno, lo dejaremos así, que a mí me gusta. A lo mejor luego voy a salpicar con un pincel, que esto ya lo hemos hecho en otros vídeos. Salpicaremos un poquito como manchas con el tono de... con el cobre o una cosa así. Pero bueno, si lo hago, luego lo veréis en las fotos finales. Lo importante hoy era aprender esta técnica, que es la de hacer la textura al momento con tres productos, bueno, agua, yeso y cola. Y ya os digo, me encanta el resultado de esta textura porque queda espectacular. Pues nada, familia. Que un besito muy grande a todos, que como siempre os decimos, gracias a todos por estar ahí, por vernos, por compartir, que eso es importante, nos tenéis que ayudar a compartir para seguir adelante con este proyecto. Que si es la primera vez que nos veis, como os digo siempre, pues indagar un poquito en nuestro canal, que hay muchas técnicas y también está nuestra comunidad de Facebook de Coupage & Más, donde hay muchísimas artistas maravillosas que exponen sus trabajos y siempre con el paso a paso para que todos podamos aprender. Yo la primera, porque yo nunca dejo de aprender. Por mucho tiempo que pase, siempre aprendo algo nuevo. Un besito muy grande, cuidaros mucho, nos vemos la próxima semana y como siempre os decimos, ¡hasta luego! ¡Adiós!